esta exposición integra obras de la colección La Caixa de Arte Contemporáneo, de la colección de arte del Banco de la República y de la colección del Museo de Antioquia. Y me corresponde en ese sentido hablar sobre la colección del Banco de la República y la manera como se integra la exposición, porque en un principio la muestra fue planteada para generar un diálogo entre tres acervos. Y el tema y la resolución curatorial fue una excusa para lograr ese diálogo. Queríamos que la colección de arte del Banco de la República, que está fundamentalmente construida o hecha a partir de artistas colombianos y se está fortaleciendo en un capítulo de artistas latinoamericanos, se comprendiera y se estudiara con el complemento y con el apoyo de la colección de La Caixa, que nos iba a brindar unos referentes internacionales de gran importancia, pero queríamos generar un diálogo con otras colecciones para abrir un lugar de conversación con esos referentes de otras geografías que incluso son difíciles de conocer y de ver en nuestro contexto. La curaduría fue resuelta desde esa premisa, como la posibilidad de traer referentes internacionales a Colombia, referentes que nos permiten darle sentido a una cantidad de estrategias de producción del arte contemporáneo. Y como lo decía, el suministro de la colección de La Caixa pues nos venía muy bien, con grandes nombres como Alan McCollum, Caterina Frisch, Rosemary Trockel, Richard Long y James Turrell, como el gran referente del tema curatorial, que lo reducimos en el título El sueño y la razón, que es básicamente la manera como los artistas contemporáneos reevalúan los valores de orden y de retícula y de estabilidad y de repetición propios de la modernidad. Otros principios curatoriales importantes fueron integrar generaciones. Eso es, yo creo que fue fundamental, la posibilidad de ver estos referentes y un referente histórico como James Turrell, pero que opera desde los años 60, y empezar a ver cómo desde los 60 hasta hoy en día pues esas sensibilidades se han compartido y se han transformado con el tiempo, hasta artistas y obras de muy recientes, artistas muy jóvenes locales. Entonces lo que queríamos ahí era como hacer esos juegos generacionales y a la vez juegos también y diálogos entre geografías. Otra de las normas curatoriales, otro de los principios que teníamos claros, era la heterogeneidad de medios. Queríamos que estuvieran presentes múltiples lenguajes y múltiples formatos que dieran a entender como esa inmensa gama de posibilidades de abordar temas aparentemente sencillos, como la geometría, como el orden, como el espacio, pero que en cada una de esas diferentes formas se complejiza y se vuelven problemas existenciales y se vuelven problemas de que nos hacen pues detenernos en nuestra realidad y en nuestras vidas y en nuestra cotidianidad. De la colección de arte del Banco de la República tenemos 6 piezas. Entre los colombianos tenemos una obra de Delcy Morelos, de Juan Fernando Herrán y de Juan Camilo Uribe. La obra de Juan Fernando Herrán abre la exposición, está instalada en el espacio exterior de la sala. Entre los artistas latinoamericanos tenemos 2 argentinos, Miguel Ángel Ríos por un lado, con una obra que se llama The Ghost of Modernity, y del cual incluso tomamos el título de uno de los ejes temáticos, que es El fantasma de la modernidad. Además tenemos una obra de la artista argentina Liliana Porter, es esta serie de fotografías en la cual vemos como una imagen de una mano en diferentes posiciones, y hay un dibujo de un cuadrado, que el cuadrado por supuesto simboliza esta forma estable, precisa, perfecta, y este cuadrado como que trata de involucrarse y anexarse con la mano y con toda su vitalidad y su movimiento. Entonces la obra presenta precisamente, así como yo creo todas las obras en la exposición, esta ambigüedad y esta tensión de dos universos.